Hola, les doy la bienvenida. Este programa se da en el marco de un reconocimiento reciente que se da al ministerio que probablemente más ataques virulentos y titulares tendenciosos ha generado en los últimos años. Producto de marcar un punto y aparte, iniciar un nuevo camino, repensar el modelo penitenciario, el modelo carcelario y sobre todo por defender los derechos humanos, devolver la condición de dignidad propia de la ciudadanía y humanidad misma a las poblaciones privadas de libertad. Hablamos de, por supuesto, el Ministerio de Justicia y Paz, y para ello tenemos hoy de invitado al viceministro de Justicia, don Marco Feoli. Bienvenido. Muchas gracias. Don Marco, usted junto a la ministra, doña Cecilia Sánchez, fueron recientemente reconocidos como mariscales político-institucionales de la Marcha del Orgullo LGBT. Esto se debe a una serie de razones. ¿Usted podría ahondar un poco en qué es lo que ha venido haciendo el ministerio con las poblaciones LGBT en términos del reconocimiento de derechos? Yo creo que lo más importante es entender la defensa de los derechos humanos como un, digamos, proceso total e integral, que no puede desvincularse de un tema para enfocarlo solo en otro. Es decir, yo no puedo defender derechos humanos de las poblaciones con discapacidad, por ejemplo, de las poblaciones migrantes, y olvidarme del resto. Entonces, en el Ministerio de Justicia, además, tenemos una población que es una población de por sí vulnerable y de por sí minoritaria, con situaciones de marginalidad de por sí muy complejas, pero además dentro de esa propia población tenemos, digamos, las otras poblaciones que también son de por sí poblaciones minoritarias. Quiero decir, dentro de la población penitenciaria tenemos población con discapacidad, tenemos personas migrantes, tenemos personas también sexualmente diversas. Entonces, desde nuestra llegada al ministerio hace 2 años y un poquito más, tomamos una serie de medidas respecto al, digamos, la defensa de los derechos de la población LGTBI. Esto ha pasado por declaratorias a nivel institucional del ministerio como un espacio libre de discriminación por razones de género o orientación sexual, pero también, digamos, medidas más de fondo como la decisión de iniciar un proceso para determinar la ubicación de las personas trans, poder ser trasladadas a los centros de acuerdo con su identidad. Esto que en otras partes del mundo es, no en América Latina hay que decirlo, pero sí en otras partes del mundo, es una cosa de lo más normal. En Costa Rica, digamos, todavía estábamos y seguimos estando muy retrasados. Esto, por supuesto, no es suficiente, lo que hemos hecho es poco, en estos temas siempre queda mucho más por hacer, pero bueno, yo creo que la posibilidad de haberlo visibilizado también es una razón para sentir que se hace lo correcto. Y bueno, la visibilización no solamente en este caso de la población LGTBI, sino también de la población LGTBI que está dentro de los centros penitenciarios, que merece una atención distinta, diferenciada, digamos, de acuerdo a sus particularidades, como la requiere cualquier otra población, digamos, en situación de vulnerabilidad o de minoría dentro del sistema. Habría otro tema ahí que es respecto al cierre de un lugar que se conocía como Las Tumbas. Uh-huh. Yo he escuchado o hay indicios que dicen que es posible que algunas personas trans y gays fueran recluidas ahí en administraciones anteriores con la excusa o con el argumento de protegerles, pero resulta que era un ámbito de máxima seguridad con las condiciones más deplorables, digamos, con periodos de aislamiento extenso, que eso tiene repercusiones sobre la salud mental de las personas. Ustedes fueron la administración que decidió cerrar ese lugar, a pesar de que desde el 2003, si no me equivoco, me corregirá usted, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas había ordenado o había sugerido al Estado costarricense que cerrara el mismo. Sí, vamos a la decisión de la ministra de cerrar Las Tumbas. Yo creo que se inscribe en otras decisiones, digamos, fundamentales en la defensa de los derechos humanos de Costa Rica. Es decir, tiene la misma importancia que el cierre de la isla de San Lucas, que el cierre de la antigua penitenciaría. Las Tumbas era un espacio donde antes funcionaba la máxima seguridad, que además era absurdo porque ya tenemos una máxima seguridad en el Centro de Reforma y aún así manteníamos esta. Ya se hablaba de máxima nueva y de máxima vieja. Eran unos espacios carcelarios de 15 metros cuadrados donde las personas estaban en aislamiento permanente. 14 años tenía
la Defensoría de los Habitantes y otra y la Comisión de la ONU y de la OEA diciendo que Costa Rica tenía que cerrar esas tumbas. Y esto es una decisión política. Claro. Esto no es una cuestión legislativa, esto no es una cuestión, digamos, que requiera de reformas. Esa era una decisión política. Cuando nosotros fuimos, nos encontramos el caso de una mujer trans que había tenido problemas de convivencia en distintos centros y entonces lo que habían hecho como respuesta era aislarla. En una situación dramática, absolutamente insostenible e inasumible, digamos, para un Estado de Derecho. Entonces, Natalie, en el caso de Natalie lo que hicimos fue trasladarla, pero aparte de Natalie había personas que, se lo digo a mí, eso me impactaba muchísimo, había gente que tenía problemas para hablar, porque el aislamiento es una práctica penitenciaria que está prohibida por los tribunales de derechos humanos, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por la Corte Interamericana, y es muy peligroso cuando los estados lo normalizan, y nosotros teníamos esta práctica normalizada. Uh-huh. Eso es una vergüenza, que por aquí durante 15 años y antes hayan pasado gentes a cargo de esta institución y que no hayan resuelto ese tema. Lo que además refleja que la gente suele ir poco a las cárceles. Quienes asumen estas posiciones a veces están también un poco dando la espalda a lo que hay ahí adentro. La situación de las tumbas era realmente una situación catastrófica. Eso era un desastre, donde nosotros hablábamos con gente que de verdad tenía problemas para poder hablar. De ahí en adelante, lo que se encontraba uno ahí era realmente escalofriante. Usted, además de viceministro, es reconocido como un intelectual y por lo mismo, digamos, y también por su tiempo en la defensa pública, le hago la siguiente pregunta. Tras casi 40 años de neoliberalismo, digamos, como proyecto hegemónico en Costa Rica, con un estado de bienestar disminuido, con cada vez menos presencia de las instituciones en la vida de la gente, con una crisis de legitimidad enorme tras décadas de corrupción por los gobiernos del PLN y la Unidad Social Cristiana y con un sentido común cada vez más marcado, digamos, por el individualismo metodológico, por el sálvese quien pueda, por cada quien vele por sí mismo. ¿Qué papel cree que ha jugado el neoliberalismo en la situación actual, digamos, de temas relacionados con seguridad y sobre todo en concreto en la producción del sistema carcelario y en el desarrollo de una racionalidad punitiva a nivel social? A ver, el sistema penal ha sido históricamente un sistema diseñado para inutilizar e incapacitar gente y para desechar gente que nos resulta especialmente desagradable, con la promesa de que quienes iban a las cárceles iban a ser los malos. Uh-huh. En realidad las cárceles han sido históricamente diseñadas para mandar a los pobres. Claro, es cierto, de pronto en la cárcel termina el expresidente de la Caja Costarricense del Seguro Social. Porque bueno, el sistema tampoco es tan cínico como para no de pronto casar a alguien que no calce dentro de ese perfil. Pero esa no es la mayoría de gente, esos son casos aislados. Uno se va por las cárceles y lo que se encuentra es gente de cierto origen económico, de cierto origen socioeconómico. Y a ver, todas las políticas económicas que se han impulsado en los últimos 25, 30 años, que han fracturado a las sociedades porque nos han dividido entre ganadores y perdedores, políticas que, digamos, a la par de la tecnología han ido trayendo, qué sé yo, el desempleo, la precariedad laboral y la desigualdad, ha permitido al tiempo que haya también más excluidos, que se sumen, digamos, más excluidos frente al debilitamiento, por ejemplo, de eso que usted decía, del estado de bienestar. Y esto hace que el sistema penitenciario y el sistema penal actúe con una enorme eficacia, porque el sistema penitenciario o el sistema penal caza especialmente a las personas que vienen de los grupos más vulnerables o de los grupos, digamos, en situación de marginalidad. Entre más inequidad haya, hay más delincuencia, porque el sistema es efectivísimo persiguiendo este tipo de delitos. Cuando la gente nos dice, no, es que ustedes están soltando asesinos, violadores, irresponsables, se cargaron la seguridad de este país, uno dice, eso es mentira. Primero porque no hemos, puesto en libertad gente que tenga, digamos, esas características en las circulares que se implementaron al principio de la gestión, pero es que además las cárceles no están llenas de este tipo de gente. Es decir, hay un 13% de las personas que están sentenciadas por delitos sexuales y un 20% por delitos contra la vida. El resto, el 70% de la gente que está en las cárceles está por delitos patrimoniales, robos, hurtos, o por delitos de venta de drogas. Y la inmensa mayoría por delitos de venta de droga al menudeo. No son los grandes capos de la droga, no es lo más top de una organización criminal lo que llega a las cárceles. Es gente que vende drogas al menudeo, en la mayoría de los casos, porque son adictas. Y claro, a mí a veces me preocupa porque la gente siente que esto es un tema como aislado, como que el sistema penitenciario está aquí, el sistema penal está aquí y el resto está por otro lado.
Yo el otro día escribí un artículo en el diario.es de España donde yo decía justamente esto, el tema de, ideológicamente, yo tengo la impresión de que los grupos más progresistas se han olvidado del tema carcelario, porque la cárcel la usamos como una promesa de ahí van a ir también los corruptos, los políticos que malversan los fondos, los grandes traficantes del crimen organizado y de las drogas, los grandes corruptos, los que no pagan impuestos. Y entonces, claro, nos sirve como un recurso retórico también, discursivo, para plantear, digamos, una narrativa sobre cómo combatir los problemas que tiene la sociedad, aunque al final esa institución lo que hace de nuevo es ser muy efectiva cazando otro tipo de personas. De pronto hay un expresidente que termina condenado y bueno, no, el sistema permite que no vaya a descontar. Yo siempre pongo el ejemplo de Messi. Messi fue sentenciado y hace poco se confirmó la sentencia por evasión de impuestos. Eran 4 millones de euros. Messi no fue un solo día a la cárcel porque la pena fue de 2 años 9 meses. Porque esto además pasa aquí, pasa en todas las partes del mundo. ¿Quién ve a Messi en este momento como un delincuente? Nadie. Nadie dice que Messi es un delincuente, que es una golondrina. El delincuente está asociado a eso, a ciertos grupos sociales y a gente que comete ciertas clases de delitos. Es mucho más grave no pagar 4 millones de impuestos probablemente para la seguridad social de un país o para la educación o qué sé yo, que robarse un celular en la calle. No es que esto esté justificado, pero tiene otra explicación. Entonces, cuando nosotros diseñamos todos estos perfiles de las personas que están en las cárceles, lo que estamos en el fondo es reproduciendo también todos los estereotipos y los prejuicios y esta lógica de dividir la sociedad entre unos buenos y unos malos. Vamos a seguir conversando sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad, pero necesitamos ir a un corte. Ya regresamos. Y regresamos a Palabra de Mujer. Estamos conversando con don Marco Feoli, quien es viceministro de Justicia. Yo he escuchado con cierta preocupación a sectores, incluso dentro de la institucionalidad pública, promoviendo que en Costa Rica se privatice el sistema carcelario, tanto su gestión como su construcción, etc. En concreto, planteando como referencia seguir el modelo de los Estados Unidos, un país donde el sistema carcelario pareciera funcionar como un negocio con fuertes intereses de corporaciones, tanto que algunos académicos le llaman el complejo industrial de prisiones, para dar cuenta de esas tramas de poder y que además sustenta el dudoso honor de tener el 25% de la población mundial de prisiones, del total de la población mundial, un tercio del total de mujeres encarceladas en el planeta y además casi un 50% de la población privada de libertad en aquel país es afroamericana, aunque la población afroamericana solo representa actualmente un 13% del total de la población en Estados Unidos. Algunas feministas, como Angela Davis, dicen que las prisiones en aquel país son en algún sentido una continuación del legado de la institución de la esclavitud, no solo por la encarcelación más masiva de personas de color, de minorías raciales, sino por cómo ven cercenado su derecho al voto y en general su condición de ciudadanía y humanidad. ¿Cuál sería su posición respecto a una posible transición de ese modelo en Costa Rica? Bueno, hay un libro muy interesante de Davis, Tanya Davis, sobre este tema, Democracias en Abolición, me parece que es como se llama. A ver, esto se ha dicho, pero yo prefiero pensar, en Costa Rica hubo un intento durante el gobierno de don Abel Pacheco de construir una cárcel concesionada, más o menos desde esta misma lógica, y se lo trajo abajo a la Sala Constitucional. Generalmente uno escucha este tipo de cosas, pero bueno, en países como Estados Unidos, donde es, digamos, el mejor ejemplo de este complejo privatizado de sistemas penitenciarios, han ido reculando, más bien, han ido dando un giro. Bill Clinton, que durante su gobierno inicia, digamos, la construcción del mayor número de cárceles privadas en la historia de Estados Unidos, reconoció hace 2 años en la campaña de su esposa que las políticas represivas de su gobierno habían sido un error porque habían generado mucha más exclusión. Lo que habían logrado era eso, tener un 25% de la población penal. Este tipo de recetas, bueno, son muy populares porque son súper simples y la gente de pronto las dice creyendo que de verdad esto puede ser útil, pero ahora hay un dicho español que dice que cuando un tonto coge un camino, el camino se acaba, pero el tonto sigue.
Y yo creo que en este tema es así. No tenemos un solo argumento realmente racional para sostener, digamos, este tipo de planteamientos. Desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista, digamos, normativo, hay, yo creo, un impedimento para que estas cosas pasen. Y luego, a nivel internacional, que creo que es lo más importante, a nivel de qué ha pasado en otros países, está probado que estas recetas, digamos, lo que hacen es convertir a las cárceles en un negocio. Es decir, ya nos interesa económicamente y sin ningún tipo de dudas que haya gente en las cárceles porque alguien va a recibir un beneficio económico por eso, y no creo que sea la lógica de un régimen democrático y por lo que te digo, no hay un solo argumento, digamos, racional para pensar que esto puede ser una buena alternativa. Es un adefesio, no tiene ningún sentido, es absurdo y yo creo que hay que descartarlo de plano. Okay. Aunque el nacimiento del Estado moderno llevaba como presupuesto establecer y garantizar la paz, salir del estado de guerra de naturaleza, la tesis de Hobbes y otros, se supone que en un Estado de Derecho no hay enemigos, sino ciudadanos. Sin embargo, hoy pasamos hablando de guerra contra las drogas, Trump habla de guerra contra las personas migrantes forzadas, habla de crear un muro, entre otros. También hablamos de guerra contra el terrorismo. Pareciera que lo que resuena en el fondo es un discurso de limpieza social que de alguna u otra forma estimula también los estados de excepción y un miedo permanente al otro, al que es diferente, y prácticamente cualquiera puede llegar a ser enemigo. ¿Qué rol considera desempeña la llamada justicia mediática y el punitivismo mediático en la construcción y reproducción de estos sentimientos negativos? Yo creo que ha sido, perdón, perversamente cómplice. Es decir, cuando uno ve, por ejemplo, que el diario Extra publica un día, ministra quiere cárceles sin rejas, cuando lo que se estaba refiriendo era que la ministra había intentado un acercamiento con el sistema penitenciario finlandés, que es uno de los más desarrollados del mundo, junto con el noruego y el holandés o el sueco, uno dice, no, esto está fatal, porque lo que uno escucha, por ejemplo, de los comentarios de la gente es, digamos, la reacción a quienes alimentan, digamos, todos estos prejuicios, todos estos odios y toda esta lógica binaria de vamos a dividirnos entre unos buenos y unos malos. Y a mí además me extraña muchísimo porque aquí en Costa Rica nos damos cuenta que todos somos potenciales enemigos, digamos, en otros contextos. Si nosotros vamos a Estados Unidos, ser latino te genera más posibilidades de estar preso que si fueras, por ejemplo, escandinavo. Y a lo interno reproducimos, digamos, esa misma lógica binaria. Entonces, aquí los malos ya no son los latinos porque todos somos latinos, sino que los malos son los nicaragüenses, o los malos son quienes cometen delitos, o los malos son quienes no los cometen delitos, sino los que cometen delitos proviniendo de ciertas clases sociales. Entonces, construimos esta idea del otro y del enemigo, y el sistema se vuelve una fórmula para poder ir apartando a toda esa gente. Y los medios de comunicación tienen una responsabilidad. Es decir, yo no digo que yo quiero que nos traten como si fuéramos unos niños consentidos a los que hay que darle una palmadita en la espalda y decir que todos lo hacemos muy lindo. Hay que criticar lo que se hace, pero con algún nivel de seriedad. Es decir, ha habido periodistas, voy a decir el nombre, por ejemplo, en AM Prensa, el director, un señor que se llama apellido Mesa, que bueno, habla desde la ignorancia más supina, es decir, lo que dice son prejuicios tras prejuicios. Y a ver, yo entiendo que uno tenga que saber de todo, pero de algo tendría que informarse si quiere, digamos, convertirse en generador de opinión. Y de ahí en adelante, ahí, qué sé yo, si uno revisa las notas que se han publicado, porque entiendo que este es un tema que vende mucho, pero a mí parece que también hay un acto de responsabilidad de los medios de comunicación de decir, bueno, qué tipo de sociedad estamos también nosotros construyendo, porque eso no solamente responsabilidad, digamos, de los poderes formales, hay poderes fácticos que tienen quizás muchísima más responsabilidad y muchísimo más margen de incidencia en la sociedad que estamos construyendo. Ok, perfecto, vamos a un nuevo corte y ya regresamos. Estamos conversando con don Marco Feoli sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Y regresamos, hemos estado hablando sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad con don Marco Feoli, quien es viceministro de Justicia. Usted antes de ser viceministro estuvo en el Poder Judicial, estuvo en la Defensa Pública. Y al referente, digamos, de esos antecedentes, es que quiero hacerle la siguiente pregunta. Dejando claro, digamos, que el feminismo no es sinónimo de punitivismo y que aunque todas las formas de violencia son repudiables,
por lo menos en mi opinión, no todas deberían tener una respuesta carcelaria. ¿Nos podría explicar las razones que le motivaron cuando fue defensor público a plantear una acción de inconstitucionalidad sobre 3 artículos de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres? Uh-huh. Sí, esto me lo han cuestionado algunas veces, pero nadie me lo había preguntado. Por eso lo agradezco. A ver, yo creo que uno puede ser progresista si no es feminista. Digamos, creo que ese es un punto de partida, una cuestión ideológica que hay que tener claro. No se puede una cosa sin la otra. Y por supuesto que también yo creo que uno tiene que entender el sistema penal como una totalidad. Es decir, tengo la impresión de que la gente ve el sistema penal, sobre todo de los sectores de izquierdas y los sectores más progresistas, como una parte aislada de un todo. Y no es así. Eso es parte, digamos, de la cosmovisión que uno tenga del mundo. Entonces, con respecto a la ley de violencia contra las mujeres, cuando la ley se aprueba a pesar de que la sala había señalado que había algunos defectos de forma en la redacción. Y esos defectos de forma tienen una consecuencia de fondo, digamos, dentro de los procesos penales. Como el sistema penal es un sistema tan invasivo, entonces se supone que los tipos penales, es decir, los delitos, es una cuestión, digamos, de pura técnica jurídica. Los tipos penales tienen que estar redactados de una forma que permitan al juez saber cuál es la conducta que se le puede atribuir a una persona. En el caso de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, en esa primera versión que se aprobó, a pesar de las recomendaciones de la sala, se fueron 3 artículos que eran absolutamente genéricos. Esos artículos eran inaplicables. Y yo lo veía a diario porque yo era funcionario judicial y porque yo trabajaba en esa materia. Entonces, lo que se hizo fue cuestionar que los artículos fueran tan genéricos. La sala, de hecho, era inconstitucional. Sino, es decir, a mí me parece bien que uno haga las cosas que uno cree que tienen que hacerse para cambiar el mundo y para cambiar el país y para que sea un país más inclusivo, donde haya más justicia, donde la gente pueda ser más igual. Pero tampoco eso significa que esté permitido hacerlo incluso en contra de los valores que se supone inspiran a un régimen democrático. Entonces, las normas eran inaplicables y yo lo que creo es, yo estoy de acuerdo en que se criminalice la violencia contra las mujeres, si no tengo ninguna duda, absolutamente. Ahora, la respuesta punitiva es insuficiente. De hecho, el otro día veía lo publicaba una señora que siempre está enojada conmigo por este tema, el 66%, casi el 70% de las sentencias de los procesos judiciales por violencia de género termina o en absolutoria o termina con algún archivo. Y a nosotros nos ofrecen la respuesta punitiva, que es una respuesta siempre simplista, como la respuesta para el problema de la violencia de género. 10 años después sigue habiendo violencia y el 70% de las causas no terminan con una sentencia condenatoria. Entonces, la solución no estaba allí, claramente. Eso debe ser parte, digamos, porque la violencia de género es una epidemia y el Estado debe ser implacable. Pero a la par de eso tiene que haber otras respuestas, no puede ser únicamente la punitiva. Las razones por las que yo lo volvería a hacer, quiero decir, sí, yo puedo estar de acuerdo con ciertas cosas, pero no creo que todo esté justificado. Si no, no todos los medios creo que están justificados. Y había un problema de redacción. Yo entiendo que había gente muy interesada en que esto se aprobara, porque era importante, pero había que tener ciertos cuidados y no se tuvieron. Por eso los artículos fueron declarados inconstitucionales. A mí me parece un poquito, de verdad, perturbador que haya gente que, por otro lado, dice, no es porque haya un tribunal diciendo, no, esto es inconstitucional, esto va en contra de los valores constitucionales. No estamos en contra de que jamás, o sea, que me lo digan a mí, a ver, me parece un poco injusto que yo no vaya a estar a favor de la criminalización, digamos, para detener una cuestión como esta. Pero los medios que se usaron no fueron los mejores y los resultados están allí. 10 años después seguimos con muchísimas deudas en el tema de la violencia de género, en respuestas, digamos, efectivas del Estado. Ha habido avances, pero han sido insuficientes y desde luego los punitivos han sido todavía más insuficientes. Ahí están los datos. Ok, agradecerle a don Marco la presencia en el programa y nos volvemos a ver pronto en un nuevo programa de Palabra de Mujer. Muchas gracias.